Continuamos con la historia de esta histórica unidad católico-castrense desde su asentamiento en España hasta su caída y ejecución por parte de los más poderosos. La orden comienza su implantación en la zona oriental de la península ibérica, en la década de 1130. En 1131, el conde de Barcelona, Ramón de Berenguer III, pide ingresar en la orden. En 1134, el testamento de Alfonso I de Aragón cede su reino a los templarios junto a otras órdenes, como los hospitalarios o la del Santo Sepulcro. Este testamento sería revocado y los nobles aragoneses disconformes entregaron la corona a Ramiro II, que con numerosas concesiones a las órdenes para que renunciaran tanto de tierras como de derechos comerciales. Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, pronto alcanzaría un acuerdo con los templarios para que colaboraran con la reconquista, la Concordia de Gerona en 1143. Por ello, recibieron los castillos de Monzón, Mongay, Chalamera, Barberá, Remolins y Corvinas, junto con la orden militar de Belchite de López Sanz. También les favorecería con donaciones de tierras y con derechos sobre las conquistas. Un quinto de las tierras conquistadas, el diezmo eclesiástico, parte de las parias y parte de las parias cobradas por los reinos taifas. Esto, según estas condiciones, cualquier paz o tregua tendría que ser consentida por los templarios y no solo por el rey. Como en toda Europa, la orden se enriqueció con numerosas donaciones de padres que no podían dar un título nobiliario más que al hijo mayor y buscaban cargos eclesiásticos, militares, cortesanos o en órdenes religiosas. En 1148, por su colaboración en las conquistas del sur del patrimonio del Casal de Aragón, los templarios recibieron tierras en Tortosa, de la que quedaron como señores tras comprar las partes del príncipe de Aragón y del conde de Barcelona y de los genoveses. Y también en Lérida, donde se quedaron en Gardení y Corbis. Tras una resistencia que se prolongaría hasta 1153, cayeron las últimas plazas de la región y los templarios recibieron Mirabet en una estratégica situación sobre el río Ebro. Tras la derrota de Muret, que supuso la pérdida del imperio transpirenaico aragonés, los templarios se convirtieron en custodios de Jaime I el Conquistador, heredero a la corona en el castillo de Monzón, el cual contó con apoyo templario en su campaña en Mallorca, donde recibirían un tercio de la ciudad, así como otras concesiones en ella, y en Valencia, donde de nuevo recibieron a un tercio de la ciudad. Los templarios se mantuvieron fieles al rey Pedro III de Aragón, permaneciendo a su lado durante la excomunión que sufrió a raíz de su lucha en Italia contra los angevinos de Francia. Finalmente, se asentaron en Aragón gracias a la absorción de la Orden del Santo Redentor de Teruel en 1196, que a su vez se había beneficiado de la disolución de la Orden del Monte Gaudio en 1188, fundada en Alfambra. Después de 2 siglos de leal servicio, los templarios fueron masacrados no por las guerras, sino por una mano negra, entre otras, que fueron los causantes del ocaso de estos grandes guerreros. Los sepultureros de los caballeros templarios fueron el rey de Francia Felipe IV el Hermoso, el papa Clemente V y los dominicos, una orden muy experta en estas jugadas. La tónica del monarca francés fue un intento de absolutismo
para que no le estorbaran los templarios por su exención jurisdiccional y su poderío económico, que humillaba a un soberano lleno de deudas. Hasta el momento del proceso solo se les achacaba su orgullo, vicio censurado hasta por los pontífices romanos, que en la persona de Nicolás IV quiso unirlos a los hospitalarios para moderar su soberbia. Felipe IV se aprovechó de esta decantada actitud y pidió al papado que los humillara, diciéndole que no convenía al pontificado una orden sin control por su excesivo poder y el peligro de una rebelión. Quien mejor ayudó al monarca fue Esquino Floriano, delincuente habitual que decía haber sido confidente de un templario en las mazmorras de Tolosa y que se proclamaba conocedor de los vicios de la orden. Otros dicen que era un templario expulsado sin que hayan trascendido los motivos. El caso es que el rey acogió con agrado aquel costal de infundios que, vertidos en los dóciles oídos de Clemente V, consiguieron que ordenase una inquisición contra los caballeros del temple. Floriano aseguraba que al ingresar en la orden, sus miembros renegaban del Salvador, pisoteando y escupiendo la cruz, que en compensación de su celibato se les permitía la sodomía, pecado que los maestres absolvían, que adoraban ídolos y que sus sacerdotes omitían intencionadamente en la misa las palabras de la consagración. En 1305, con motivo de la coronación del arzobispo de Burdeos, Beltrán de Got, que pasaría a llamarse Clemente V, el nuevo papa no dio importancia al asunto, preocupado por el problema de Palestina, ocupada por los árabes, para cuya solución necesitaba los templarios. En 1307, Jacques de Molay, último maestre del temple, secundando los deseos papales de cruzada, llegó a Francia para reclutar tropas y abastecerse de habituallas. A su paso por el país, escuchó las calumnias propagadas contra su orden y acudió ante el papa solicitando un examen formal para comprobar la falsedad de tan burdas calumnias. Accedió Clemente V a sus deseos y así lo comunicó al monarca francés por carta el 24 de agosto de 1307. Felipe IV, dispuesto a apoderarse de los bienes del temple y aconsejado por su ministro, Guillermo de Nogaret, decidió adelantarse. Sería el 12 de octubre de 1307, a la salida de los funerales de la condesa de Valois, cuando el maestre Molay y su séquito fueron arrestados y encarcelados, lo mismo que todos los templarios franceses, y confiscando sus bienes bajo el pretexto de la Inquisición. Para mitigar el escándalo y consternación que produjo el hecho, el rey publicó un manifiesto redactado por Nogaret, en el que se recogían todas las injurias, ignominias y abominaciones imaginables contra la orden, involucrando al papa en el acto cuando éste se enteró de la detención y del proceso. Reprendió al monarca y envió a dos cardenales, Berenguer de Fredol y Esteban de Suisy, para reclamar las personas y bienes de los encausados. Los purpurados, que debían sus cargos al monarca francés, consiguieron convencer a Clemente V de la buena fe real y enconar su ánimo contra los procesados. Felipe IV consiguió la facultad de juzgar a los miembros franceses de la Orden del Temple y administrar sus bienes. Por medio de la tortura, la Inquisición obtuvo las declaraciones que deseaba, pero estas confesiones fueron revocadas por los acusados en la hora de su muerte en el suplicio, lo cual echa por tierra su probatoriedad. Sin embargo, las confesiones obtenidas convencieron al venal Clemente V, quien ordenó un proceso en todo el mundo. Sin embargo, se alzaron tantas voces de protesta que el pontífice, por la bula Faciem Misericordiam del 12 de agosto de 1308, mandó formar comisiones diocesanas en toda la cristiandad, presididas por el obispo, dos canónigos y dos parejas de dominicos y franciscanos, para escuchar a los templarios que desearan defender su orden. Las comparecencias debían dar comienzo el 12 de abril de 1309 en París, aunque tardaron varios meses en comenzar, hasta el 22 de noviembre de ese mismo año. La ausencia de torturas y un encarcelamiento más propio de religiosos provocó que una tras otra
todas las acusaciones fueran desmentidas por los caballeros sometidos a su interrogatorio, pues las retracciones nacían de la reflexión y no del miedo, lo que comenzó a poner a las gentes a su favor. Pero Felipe IV y sus compinches no podían permitir esa situación, por eso recurrieron a todas sus influencias para que se organizase con la mayor urgencia un concilio ecuménico de Sens. Lo consiguieron en 5 meses y fue anunciado por el Papa en la bula Regnans in Coelis. La celebración en un concilio en Sens donde se trataría el problema de los templarios. Se inició en abril de 1310, pero días más tarde empezaron a ser llevados a la hoguera 54 templarios en las proximidades del convento de San Antoine por orden del monarca de Francia. Los inocentes fueron llevados a la muerte más atroz sobre unas pilas de leños elegidos para que ardieran lentamente. De esta forma, el suplicio resultó más inhumano. Testigos de este crimen múltiple dejaron escrito que las víctimas murieron proclamando su inocencia, reconociendo la injusticia que se cometía con su orden y por último, se pusieron en manos de Dios. Además, siguieron quemándose a templarios por distintos puntos de Francia sin esperar a que se dictaran sentencias definitivas. Unas veces eran los obispos los que firmaban las órdenes y otras el inquisidor general Guillermo de París, fiel servidor de Felipe el Hermoso. ¿Por qué se dejaron apresar los miembros más formidables de la fuerza militar del mundo occidental? Una de las razones fue sin duda la avanzada edad de la mayoría de los templarios que vivían en Francia. Después de servir un tiempo en Oriente, muchos habían regresado a Europa para ocupar puestos en la administración. Los caballeros más jóvenes habían sido enviados a Chipre y en 1307 más del 70% de la fuerza templaria había sido reclutada en los últimos 7 años. En Chipre se preparaban para la acción militar. Habían peleado con los sarracenos por Tortosa y esperaban una invasión de la isla por parte de los mamelucos. En el concilio de Vienne, entre el 16 de octubre de 1311 y el 3 de abril de 1312, el Papa anunció la supresión del temple. Los teólogos del concilio eran casi todos franciscanos y dominicos, y ambas órdenes se distinguían por su animosidad y envidia contra los acusados. Ante los secuaces del rey francés, habían recurrido de nuevo a las torturas y nuevamente afloraron las confesiones de adoración demoníaca, prácticas sodomitas y de otros pecados demenciales. La pantomima se había preparado meticulosamente, con ensayo previo incluido, y no parecía que nada pudiera fallar a la hora de llevarse a cabo ante el público. Sin embargo, los primeros acusados que se presentaron ante el tribunal defendieron al temple y amenazaron con poseer un ejército de 2000 templarios escondido y listo para liberarles, pero ningún ataque se produjo. Por la bula Ad Providam, el 2 de mayo de 1312, Clemente V otorgó los bienes de la extinta orden a los caballeros de San Juan de Jerusalén, es decir, los hospitalarios. Pero no pudo evitar la depredación por parte de Felipe el Hermoso, quien no solo no devolvió el dinero que debía al temple, alegando que cánones prohibían pagar deudas a los herejes, sino que se presentó cínicamente como acreedor de grandes sumas por los que los sanjuanistas hubieron de entregarle 200.000 libras tornesas. El día 6 de ese mes, el Papa dictó bulas para que los reconciliados y arrepentidos serían confinados en monasterios y condenados a cadena perpetua. A los 4 máximos dirigentes del temple se les reservaba otro juicio más severo que se celebró el 18 de marzo de 1314. En esa fecha fueron colocados Jacques de Molay, Godofredo de Charnay, Hugo de Perot y Godofredo de Gonneville encima de un patíbulo alzado delante de Notre Dame, donde se les comunicó la pena de cadena perpetua. Pero cuando estaba dando comienzo a la ceremonia y mientras los delegados pontificios leían los crímenes y herejías, los máximos representantes de la orden, los cuales ya llevaban 7 años de prisión, se adelantaron para dirigirse públicamente a las gentes de París y fue Jacques de Molay el que exclamó: «Nos consideramos culpables, pero no de todos los delitos que se nos imputan, sino de nuestra cobardía al haber cometido
la infamia de traicionar al temple por salvar nuestras miserables vidas. Así habló el último maestre del temple con voz alta y firme ante los cardenales, frente a los representantes del rey y delante de las gentes. Los arrepentidos habían dado un vuelco total a la situación. Todo París no hablaba de otra cosa y se había provocado un escándalo que no podía ser tolerado. Incluso se temió por el estallido de un botín. Aquel mismo día, con la puesta del sol, se alzó una enorme pira en un islote del Sena, denominado Isla de los Judíos, donde los cuatro dirigentes fueron llegados a la hoguera. Según se cuenta, antes de ser consumido por las llamas, Jacques de Molay convocó al rey y al papa y les sentenció con estas palabras: Dios conoce que se nos ha traído al umbral de la muerte con gran injusticia. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Yo pereceré con esta seguridad. Casualidad o no, la verdad es que antes de un año, tal y como aseguró el maestre templario antes de morir, fallecieron tanto Felipe IV como Clemente V. El primero que falleció fue el papa a los 37 días. Ya estaba enfermo. Sus galenos comunicaron que había muerto a merced de unos horribles sufrimientos. El rey francés murió el 29 de noviembre al chocar con la rama de un árbol mientras montaba a caballo por un bosque de Fontainebleau. El golpe fue tan grave que el monarca pereció de una parálisis general con gran padecimiento hasta su minuto final. ¿Se habría cumplido la amenaza de Jacques de Molay? Lo cierto es que de esta forma los templarios salieron de la historia y entraron en la leyenda. Y aquí acabaría una hermandad, una orden que empezaría su andadura defendiendo a los más indefensos, que participó en importantes contiendas y que llegaron a tener más poder que la propia iglesia. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.